Sexenio TV presenta. Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Tenemos más información del clima electoral que se vive en el estado de Oaxaca de cara a las elecciones del domingo 5 de junio. El senador por este estado, Benjamín Robles Montoya, miembro del PRD, es el perfil mejor posicionado en el imaginario de la entidad rumbo a la sucesión gubernamental, esto de acuerdo a un estudio realizado por la Casa Gurú Media. Los resultados obtenidos destacan que Benjamín Robles, como abanderado de una alianza PAN-PRD, sería el único candidato con posibilidades reales para vencer al PRI en un enfrentamiento directo. Vamos a los resultados. Se preguntó quién le gustaría que sea el próximo gobernador del estado de Oaxaca. Con un 14% de mención directa resalta el nombre de Benjamín Robles Montoya, superando a José Antonio Estefan Garfias, también del PRD, y a Eviel Pérez Magaña del PRI con su 12%. Al preguntar quién prefiere que sea el candidato de la alianza PAN-PRD para la próxima elección de gobernador, Benjamín Robles se posiciona como el absoluto vencedor en enfrentamiento contra José Antonio Estefan Garfias, con un 35% de preferencia contra un 18% de su compañero de partido. En la pregunta si votaría o no por los nombres presentes de los aspirantes a la gubernatura de Oaxaca, Benjamín Robles Montoya también es quien mejores números tiene. Cuenta con el 39% de respaldo de respuestas de sí votaría, mayor que el que tiene Estefan Garfias con solo 21% o Alejandro Murad Hinojosa del PRI con 26%. Más información sobre la metodología en www.sexenio.com.mx. Hasta aquí este avance informativo con lo último del clima electoral. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.